Bien, en el día de hoy nos encontramos con Julio Ramírez. Él es director de Correos de Panamá y precisamente queremos conversar con él porque tenemos entendido que ya empezaron esos envíos internacionales, ¿verdad? En medio de la pandemia sabemos que Correos de Panamá ha mantenido su apertura, pues, pero de manera local, ¿verdad? Se han dado esos envíos nacionales hacia el interior del país y viceversa. Sin embargo, señor Julio, ya se da esa apertura también de manera internacional y queremos conversar con usted para que nos explique un poco cuál es el mecanismo que también están utilizando y hacia qué países específicamente se están dando estos envíos internacionales. Una vez más, bienvenido a Panamá América y cuando guste. Muy buenas tardes. Te agradezco a Panamá América por la entrevista. Sí, en realidad nosotros estamos empezando a brindar el servicio de paquetería a nivel internacional. Obviamente esto depende de la apertura también de los correos del resto del mundo, del resto de los países. Nosotros mantenemos una colaboración y una comunicación muy estrecha con el resto de los correos, pero por razones formales nosotros requerimos que los correos de los otros países nos informen de que ellos estarán aceptando la mercancía que salga de Panamá. Pues nosotros estamos ahorita solo trabajando el continente americano, pues hay una necesidad de que a otras compañías aéreas nos puedan suplir en el tema de viajar hacia el resto de los continentes, pero en el continente americano te puedo asegurar los países que ya nos han dado respuesta de que van a estar recibiendo la paquetería desde Panamá. Te puedo decir que República Dominicana, Cuba, El Salvador, Argentina, ya nos confirmaron que estarán recibiendo la paquetería. Ok. Por el momento, entonces, esos países, señor Julio, sin embargo, hacia Europa, por ejemplo, todavía los envíos no se están realizando. Para que nos explique un poquito, porque lo que tenía entendido también es que la aerolínea que viaja hacia allá también han tenido no se ha dado esa reapertura realmente y que ustedes estaban también buscando un mecanismo o alguna estrategia con otra aerolínea. Para que nos explique un poco en ese sentido cómo van los avances. Bueno, así es, tal como lo planteas tú. O sea, nosotros viajamos con una aerolínea hacia Europa y el resto de los continentes como Asia, África y Oceanía. Esa compañía ha detenido sus operaciones públicamente hasta el próximo año, mediados del otro año. Nosotros estamos ya en negociaciones con otras líneas aéreas para poder darle servicio hacia Europa y el resto de los continentes. Pero es un poco, puede demorarnos un poco porque sabes que en el aspecto público las negociaciones o los contratos demoran un poco más, llevan un poco más de requisitos que hay que cumplir. Así que ya hemos empezado esas negociaciones, ya tenemos bastante avance, pero podríamos estar esperando un poco más porque la burocracia que lleva consigo la administración pública, pues nos retrasa un poco. Pero el resto, como te digo, América Latina, Dios primero, en una semana, máximo dos, estamos viajando a todos los destinos de América, ya que la aerolínea que nos presta el servicio para América sí está prestándolo ya de manera continua. Qué bueno. Señor Julio, en medio de la pandemia, ustedes también tuvieron esa apertura realmente de manera local, ¿verdad? Como conversábamos al principio de la entrevista. Sin embargo, en ese sentido, pues, en medio de la pandemia, al no tener todavía la oportunidad, por ejemplo, de hacer los envíos de manera internacional, ¿ustedes sufrieron de alguna manera una baja en sus ingresos? Durante ese tiempo hubo mucho movimiento en el tema de giros y encomiendas a nivel local, pero aún así el cierre de la paquetería internacional, eso ha hecho que nuestros ingresos bajen considerablemente, ¿no? Pero gracias a Dios también podemos decir que el resto de los servicios, los internos, subieron un poco más y eso fue que compense en parte el faltante de los envíos internacionales que no pudimos prestar hasta esta semana que estamos empezando a prestar ese servicio.
Sí, le preguntaba que sí, bueno, ese 30 o 35% obviamente es un desbalance, ¿verdad? Pero si ustedes consideran también o de alguna manera visualizan que poco a poco también se van a poder ir posicionando nuevamente. Claro, te puedo decir que dentro de la planificación que tenemos para terminar este año, nosotros esperamos poder llenar el espacio o el detalle de la paquetería internacional a través, uno, de la reactivación de los paquetes internacionales, dos, mejorando la calidad del servicio, dando un servicio más eficiente dentro de lo que se trata de encomiendas a nivel nacional para que la gente pueda utilizarlo mucho más. Y además de eso, en el plan de modernización, pues estamos caminando hacia un servicio que no prestamos en este momento y que pretendemos tenerlo, Dios primero, entre diciembre y enero, que es el servicio de giros postales internacionales, lo que va a traer consigo un ingreso de otro rubro que en este momento no tenemos y nos va a ayudar a ir equilibrando. Este año, creo que como el resto de la economía del mundo, obviamente vamos a sentir un impacto, ¿no? Pero creo que con la visualización que tenemos de lo que vamos a hacer con correos a partir del anuncio del señor presidente como el primer día para empezar a cambiar los correos y modernizarlos, vamos a tener muchas otras cosas al alcance, muchos otros rubros al alcance para poder equilibrar este año que ha sido un año de baja para toda la economía mundial. Pero a partir del próximo año nosotros creo que vamos a retomar y a replantear todo y vamos a tener unos ingresos a lo mejor por encima del doble de lo que hayamos tenido en los últimos años. ¿Con cuánto personal están laborando actualmente en todas las estafetas o si todavía también se mantienen con algún porcentaje, obviamente para también cumplir con el tema del distanciamiento físico y todo lo demás? Así es, nosotros cumpliendo la normativa y las recomendaciones del Ministerio de Salud, nosotros estamos trabajando con un 30% del personal. Además de que nosotros tenemos un personal que es de alto riesgo, una gran cantidad de personal que es de alto riesgo, por lo tanto, estas personas no están laborando. Los que pueden laborar desde sus casas a través de teletrabajo lo hacen, pero el resto no están laborando por su edad, algunas condiciones médicas que no los permiten, pero lo que sí tengo es que agradecer al resto del personal que está dando más por menos, o sea, está dando el todo, estamos trabajando los 6 días, el personal está rotando constantemente para poder cumplirle al pueblo panameño, darle el servicio de calidad que se merece y el servicio constante que es necesario en un correo de un país de primer mundo como Panamá. Señor Julio, también para que nos hable ya por último un poco, a principios de la pandemia, en una entrevista usted nos comunicaba que incluso ustedes hacían envíos de dinero. ¿Ya esto también se ha vuelto a reactivar o para que nos explique un poco cómo va este avance? Bueno, el servicio de giros y transferencias locales no duró mucho tiempo desactivado, puede haber sido los primeros días de la pandemia, porque una vez que nosotros analizamos que nosotros somos básicamente en muchas localidades, en muchos pueblos del país, somos básicamente el banco, y en este distanciamiento y en estas restricciones de movilidad, no había forma de que la gente pudiera hacer llegar el dinero de Panamá a otras áreas y de otras áreas a Panamá. Nosotros tuvimos que reactivar inmediatamente el servicio de transferencia de giros locales. Te puedo decir que básicamente todo el periodo de pandemia nosotros hemos estado, uno, prestando el servicio, dos, el personal recaudando, trabajando constantemente en que la recaudación se dé mes por mes para poder llenar las expectativas económicas que el correo necesita tener para poder que ese flujo de caja se mantenga y podamos prestar el servicio constantemente. Recientemente también se dio una reapertura en Penonomé. Estuvo por allá el presidente de la República para que nos hable un poco, ya por último, señor Julio, de todo ese reacondicionamiento que incluso ustedes están teniendo en algunos sectores o provincias del país. Sí,
Podríamos decirte que la reapertura o la inauguración de la nueva sede administrativa y la agencia postal de Penonomé, de Coclé, se dio en el marco de que el señor presidente anunciara el programa de modernización y reestructuración del sistema postal panameño, que es un programa realmente ambicioso, un programa que vamos a desarrollar en 4 años, que conlleva varios componentes. Podríamos hablar de 4 componentes. El primero es una regulación postal legal concisa que tenga todo en un solo documento. También hablamos de la reestructuración física de las estafetas, la innovación, que es otro componente, la innovación, tecnología, y sobre todo la capacitación de nuestro recurso humano para que tenga ese conocimiento de cómo debe tratarse al cliente, cómo debe tratarse la paquetería y cuál es el rol que debemos cumplir como funcionarios públicos prestando un servicio logístico como empresa logística del Estado a nivel nacional. El señor presidente inauguró y lanzó o anunció el programa que inició exactamente con esa estafeta. Esa estafeta nos dio la oportunidad de que el pueblo panameño conociera la nueva imagen de Correos, que cambia de Cotel, que ya usualmente no lo usamos, a Correos Panamá, con un nuevo logo que integra el logo pasado, pero además integra muchos rubros actuales, como son la paquetería, las ventas por internet, para que la gente vaya comprendiendo que Correos es más que envío de cartas y documentos. Correos sirve para la conexión entre los comercios a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos gestionando en Zona Libre algún tipo de servicio que le vamos a brindar a toda aquella persona que haga una compra a través de la plataforma de Zona Libre de comercio electrónico. Nosotros vamos a ser esos agentes logísticos de la Zona Libre, pero igual también vamos a ser agentes logísticos de los pequeños y medianos empresarios que hagan trato con APYME. Además de eso, también vamos a ser los agentes logísticos de los artesanos que vendan a través del marketplace que está haciendo la IG y el Ministerio de Cultura. Nosotros vamos a ser sus agentes logísticos. ¿Por qué? Porque Correos es la única institución pública que tiene la capacidad logística y tiene presencia a nivel nacional con 113 estafetas en estos momentos activas, y que nosotros pretendemos, cuando salgamos de la administración, dejar alrededor de unas 20 agencias postales más que el país necesita y que algunas comunidades nos están pidiendo la presencia de Correos en sus comunidades. Bien, de verdad que nos ha adelantado mucha información valiosa, señor Julio, de todos esos avances que se están dando y que se estuvieron incluso dando aún en medio de la pandemia, en esos envíos incluso nacionales y de manera local, pues, que se estaban realizando, y ya con la reapertura, obviamente, de estos envíos internacionales, se ve un poco más claro el panorama también para ustedes como Correos de Panamá y, bueno, para el resto del país, que obviamente lo que están esperando los panameños es que poco a poco se esté dando también reaperturas en diferentes lugares. Aunque sabemos que estamos en medio de una nueva normalidad, poco a poco los panameños también se están acostumbrando a esta nueva normalidad, pero también necesitan realizar algunas de estas transacciones o de envíos. Así que le agradecemos inmensamente, señor Julio, por esta entrevista y por darnos la oportunidad de saber un poco más de cómo está avanzando Correos de Panamá. Así que muchísimas gracias y será hasta la próxima.